más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Se realiza simulacro estatal con hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 grados. Siniestrados 35 locales en la central de abastos de Comitán. Nadaron a velocidad pura en la edición 30 del torneo del Delfín. Estamos a diario contigo. Bienvenida primavera, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes 21 de marzo de 2022. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, saludo con muchísimo gusto a todos quienes nos escuchan a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Seguramente hoy desde sus hogares, un poquito más relajados, un poquito más tranquilos, disfrutando de este puente, y nosotros le tenemos toda la información para que comience su semana bien informado. Por supuesto, lo más relevante, ya mis compañeros corresponsales están listos en los diferentes puntos de la entidad. Los deportes hoy con Jorge Mazariegos. Don Polito se nos fue de puente, pero ya estará pronto de regreso con la opinión en AM Diario. Vamos a empezar con el clima, cómo nos trata en este inicio de semana. El clima en Diario TV Multimedia. En las principales ciudades de nuestra entidad, ¿cómo estará la temperatura? En Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 35 grados y una mínima de 18 grados. San Cristóbal de las Casas, 23 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima y 11 grados como mínima. Tapachula, 34 grados como máxima y 21 grados como mínima. Así estarán oscilando, es el pronóstico que se tiene para este inicio de semana. Pero también comentarle que las regiones Istmo, Costa y Frailesca presentan condiciones atmosféricas muy altas, mientras que la región metropolitana y Vallesoques tienen condiciones altas propicias para que se desarrollen incendios. Siempre le exhorto, hay que tener mucha precaución con todo esto de los incendios, sobre todo en esta temporada, y también el exhorto de protección civil, por supuesto. Hablando de protección civil, el simulacro estatal, de lo cual estaremos hablándole en unos instantes más, le estaremos hablando a detalle de cómo transcurrió este simulacro. Mientras tanto, comentarle, usted seguramente ya ha escuchado hablar de esto del polvo del Sahara, que podría además llegar a territorio estatal. El actual fenómeno del polvo del desierto del Sahara podría llegar a Chiapas a finales de este mes de marzo y principios de abril, ya que en estos momentos España y sitios circunvecinos recientemente pues sufrieron afectaciones por la dispersión de estas partículas. Hay que tomar en cuenta que España está cubierta por el polvo procedente de este desierto, ya que se trató del año más importante, tanto por su extensión geográfica como por su intensidad en los últimos 10 años. A consecuencia de esta intensidad, justamente, el polvo ha alcanzado también los cielos de Francia y Portugal, por lo que no se descarta que arribe por los fuertes vientos de mar a territorio mexicano y con ello también a nuestro territorio chiapaneco. Aunque hasta el momento ninguna autoridad mexicana ha confirmado la posible llegada de este fenómeno, en años anteriores se ha resentido de forma mínima este evento natural. En mayo de 2021, justamente el año pasado, aquí en Diario de Chiapas, le dimos constancia de la presencia de este fenómeno en la frontera con Guatemala, en los municipios como Tuxtla Chico, Unión Juárez y Cacahuatán. Entre los elementos arrastrados por los vientos de África se incluye una cantidad de fósforo que es considerado como un nutriente esencial para el crecimiento de la selva amazónica. Dentro de las consecuencias por el contacto directo con las partículas de polvo, se encuentran infecciones y cuadros de enfermedades respiratorias, la salinización de los suelos, generación de mareas rojas en los océanos y muerte de organismos marinos, así como la inhibición de formación de nubes y disminución de las gotas de lluvia. Vamos a estar atentos de lo que nos vaya comentando Protección Civil respecto a este tema. Y cambiamos totalmente de información. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana realizó exitosamente el segundo simulacro del programa de resultados electorales preliminares. Así lo calificó el IEPC de manera exitosa y se proyecta
que así sea también durante el próximo 3 de abril en los municipios de El Parral, Honduras de la Sierra, Frontera Comalapa, Emiliano Zapata, Siltepec y también en Venustiano Carranza. A 13 días de la jornada electoral, la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de la Comisión Provisional para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares, explicó que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, que es la instancia interna encargada justamente de la implementación y operación de este PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, pues reportó que este segundo ejercicio que se realizó el día de ayer, este segundo simulacro, se desarrolló con resultados positivos, logrando optimizar el tiempo de procesamiento de las actas en relación al primer ejercicio, y se lograron las actualizaciones también del sitio de publicación de acuerdo a lo previsto. Se destacó la correcta aplicación del plan de contingencia establecido para prevenir posibles eventualidades como condiciones climáticas o los ya tan famosos cortes de electricidad. Para este segundo simulacro se logró nuevamente una captura de 246 actas electorales. Esto equivale al 100% de las mismas. El IEPC se declaró ya listo para el día de la jornada electoral con un PREP confiable que dijeron coadyuvará en dotar la credibilidad a este proceso para que la ciudadanía pueda votar en libertad y con la certeza de que su sufragio será respetado. Por otra parte, la revocación de mandato, y ahora es tema del INE, con la custodia justamente de elementos de seguridad y protección ciudadana y ante la presencia también de integrantes de los consejos local y distritales, así como de las representaciones partidistas, el Instituto Nacional Electoral aquí en Chiapas recibió en sus sedes distritales las papeletas que se utilizarán en la jornada de consulta de la revocación de mandato ya en breve también, el 10 de abril, los días 18 y 19 de marzo, las 13 juntas distritales ejecutivas recibieron la cantidad de papeletas de acuerdo al listado nominal aprobado para la revocación de mandato, y hemos estado justamente hablando de todo este tema aquí en AM Diario, en los contenidos de Diario de Chiapas. Esta lista nominal considera 3,766,838 ciudadanos y ciudadanas, dando certeza y garantía, dijo el INE, de que habrá una papeleta para cada persona. En días anteriores, hay que recordar, se recibió la documentación que integra el paquete electoral que se utilizará en las casillas, por ejemplo, los carteles de resultados, las actas de la jornada y de escrutinio y también de cómputo, las plantillas, las etiquetas braille, las constancias de incidentes, sobres para las papeletas, sobres para expedientes, etiquetas, cintas de seguridad, carteles de partidos políticos. Los órganos distritales contaron y sellaron las papeletas de trabajadores de la educación. Los motivos exactos los tiene mi compañero Ainer González. Por no tener una solución a sus demandas, agremiados de la sección 7 de la Coordinadora y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, trabajadores y trabajadoras de la educación se sumaron a la denominada movilización estatal del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el actual gobierno y el anterior, así como la apertura del diálogo con el gobierno federal para resolver las demandas relacionadas con la salud, educación, firmadas con el gobierno federal, alto a las acciones unilaterales de las autoridades educativas, así como la operatividad inmediata de la Caja de Ahorro y FABES y la reincorporación inmediata de los 33 cesados del Comité Seccional. El inicio de esta actividad exigiéndole al gobierno federal y estatal el cumplimiento de instalar la mesa de trabajo, que no lo han hecho, ya tiene tiempo que venimos insistiendo de manera pacífica a través del diálogo que se instale la mesa y solucione las problemáticas que tenemos muy fuertes acá en Chiapas con los trabajadores de la educación, que continuamente tienen sus quincenas retenidas, que las plazas que se han ido jubilando, o como le llamamos nosotros, incidencias, o renuncias, o por fallecimiento, en algunos niveles ya no lo están reponiendo, como la educación especial, niveles que la autoridad quizás esté pensando ya en desaparecer. Esta jornada de protesta refirió que inició alrededor de las 9 de la mañana en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Motocintla, Comitán, Huehuetán,
San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Playas de Catasajá. En el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, los trabajadores de la educación tomaron y bloquearon los accesos a Libramiento Norte y Boulevard Andrés Serra Rojas, particularmente frente a la Torre Chiapas. En cuanto a las movilizaciones en Palenque, más de 500 docentes se congregaron en la salida del tramo carretero Palenque-Ocosingo, donde también realizaron un bloqueo, mientras que en San Cristóbal de las Casas, alrededor de 2.000 trabajadores bloquearon el tramo carretero San Cristóbal-Tuxtla. Aunado al anterior, agremiados de la CENTE también tomaron y bloquearon la carretera costera Arriaga-Tapachula, manifestación que estuvo acompañada de un incidente vehicular, ya que durante la jornada de protesta un tráiler perdió el control y se impactó a pocos metros de donde los profesores mantenían el bloqueo. Ante estas acciones, ciudadanía en general manifestó nuevamente su descontento con las acciones del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, ya que por cerrar las vías de comunicación y paralizar el tránsito vehicular, consideraron que esto atenta contra el libre tránsito. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Nombran a nueva directora del FRAIVA, le voy a comentar. El Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIVA, presidido por Fray Raúl Vera López, nombró a Dora Lilia Roblero García como directora para los próximos 3 años y quien tomará posesión el próximo 23 de mayo de 2022. A través de un comunicado informó que en el marco del 33 aniversario del FRAIVA, el Consejo Directivo valoró que Dora Lilia Roblero García es la persona indicada para dar continuidad al proyecto histórico del centro frente a los escenarios de crisis de los derechos humanos en el estado de Chiapas y en México. Dora Lilia Roblero García, defensora de derechos humanos, desde hace 14 años es integrante del FRAIVA y ha ocupado los servicios de coordinadora del área de administración por parte del equipo conductivo y administradora de esta institución, mostrando su claro compromiso con el proyecto del FRAIVA. Anteriormente participó en otras instancias, en el equipo operativo de la Comisión Nacional de Intermediación. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La hora de los astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.
más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas: deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Nada, si fin de semana, el resultado del siniestro registrado este sábado. Te comento, Lucero, que David Jacob Pérez Domínguez, secretario municipal de Protección Civil, informó que la central Abasto permanecerá cerrado por varios días hasta que sea un lugar seguro. Es que después del incendio ocurrido la noche del sábado en la central Abasto en Comitán, el funcionario municipal explicó que dentro de los trabajos de riesgo era la extracción de un tanque de gas estacionario que sufrió daños de calentamiento, indicando que ayer domingo tenían un 100% desofocado al incendio. Los trabajos que se estaban realizando eran de enfriamiento del lugar, pero no se garantizaba que se normalizara la apertura de este populoso lugar. Te comento también que el presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez, recorrió por la noche la central de Abasto, estuvo acompañado por los locatarios afectados, donde él se comprometió a apoyarlos. También agradeció el apoyo de los cuerpos de protección civil de varios municipios, tanto de Comitán, las Margaritas, Simón, Las Rosas, San Cristóbal, Socotrinango, quienes estuvieron apoyando en las labores de esta emergencia que se vivió en este sábado, donde también se sumaron elementos de la Guardia Nacional, empresas privadas, también servicios de pipas privadas y varios grupos de rescate. Fue una noche muy tensa. Los locatarios estaban desesperados, ellos se les miraba el enojo porque ellos sentían que no estaban cumpliendo con las labores de emergencia. Sin embargo, pues todo el personal que estuvo colaborando para sofocar el incendio estaban dando todo para tratar de que no se expandiera más este incendio, que pudo haber sido catástrofe debido a que la zona en que se encuentra ubicado hay varios domicilios, hay un centro comercial, así también como lo que es una estación de gasolina. Hasta el momento la central Abasto permanece cerrado, así como lo indicó el secretario de Protección Civil. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Adaibet, bueno, pues obviamente ahorita a tratar de resarcir los daños allá al interior. Pero ¿habrá algún apoyo, ya se ha comentado, para que la gente que perdió sus locales puedan volver a trabajar? Así es, usted era presidente municipal. Ayer fijó un compromiso con los locatarios afectados para que ellos puedan nuevamente abrir sus negocios. Les darán un apoyo. También están trabajando ya los peritos especializados para saber lo que originó este incendio, pero sí habrá un apoyo por parte de la presidencia municipal para los locatarios afectados. Bien, Adaibet, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Daremos seguimiento, por supuesto, a este tema en la central de Abastos allá en Comitán. Y justamente, hablando de Comitán y hablando de información que nos envió Adaibet Morales, el cuerpo de una persona del sexo femenino fue localizado sin vida en Comitán, en el interior de un predio privado. Este hecho fue reportado alrededor de las 11:20 de la mañana de ayer domingo sobre la octava calle Sur Poniente en el barrio La Pileta. El cuerpo estaba siendo trasladado al servicio médico forense ya a esta hora para practicar la necropsia de ley y en calidad de desconocido. Comentarle también que allá en San Cristóbal de las Casas detuvieron a un sujeto por presuntamente robar en casa habitación. Fueron los elementos de la Policía Municipal quienes detuvieron a Luis Alberto N., originario del estado de Tabasco, como probable responsable del delito de robo agravado, para luego ser puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Altos. Los hechos se registraron al interior de un domicilio ubicado en la colonia Maestros de México, donde el propietario pidió ayuda a los uniformados debido a que una persona desconocida se encontraba en el interior de su vivienda. Los policías lograron ubicar al imputado, quien rompió una puerta para sustraer varias piezas de un automóvil de la marca Nissan tipo Urban que estaba estacionado en la cochera. Y por estos hechos, Luis Alberto N. fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde ya fue puesto a disposición y se determinará su situación jurídica. En Tapachula, comentarle también que un joven fue asesinado a balazos frente a un restaurante allá en Tapachula. Fue alrededor de las 6:30 de la mañana.
alertaron a las distintas corporaciones policíacas que sobre la avenida Las Palmas, entre Central y Segunda Calle Oriente, se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego, ya que pues le habían disparado a un joven. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, los cuales atendieron al joven identificado con el nombre de David N., de tan solo 21 años de edad. Dijo tener su domicilio en la colonia 5 de febrero, presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego en la espalda. Los paramédicos trataron de salvarle la vida, pero desafortunadamente, minutos después, murió en el lugar. Acordonaron todo el área para pues poder realizar las investigaciones correspondientes. Y sobre este crimen se supo por parte de las autoridades policíacas y algunos testigos que el joven iba caminando sobre esta vía cuando a la altura de un restaurante un vehículo de color blanco se le emparejó. Un sujeto sacó un arma y le disparó en varias ocasiones. Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen y bueno, están siguiendo las investigaciones. Allá en Chamula detuvieron a un sujeto por presuntamente tratar de secuestrar a una persona. Janet Hernández, muy buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que dos sujetos fueron detenidos por habitantes del municipio de San Juan Chamula luego de ser sorprendidos al tratar presuntamente de secuestrar a una persona cerca de la Plaza Central para luego encerrarlo en la cárcel municipal. Los hechos se registraron cuando estas dos personas, quienes viajaban a bordo de un vehículo tipo Jetta de color negra sin placas de circulación, venían siguiendo a una persona quien logró meterse a San Juan Chamula, lo venían siguiendo desde San Cristóbal y logró meterse al municipio de San Juan Chamula. Ahí los habitantes detuvieron a estas dos personas y les dieron una golpiza para luego meterlos a la cárcel y van a permanecer 36 horas para luego ser entregado a la Fiscalía de Justicia Indígena. Estas personas fueron detenidas por los policías y entregados al juez de paz y conciliación indígena. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. En Chamula, el que se lleva se aguanta, híjole. Gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a seguir con más información porque la mañana de ayer domingo un vehículo terminó impactado a un contenedor de basura, mientras que el otro quedó chocado sobre una camioneta estacionada que se encontraba sobre la Quinta Norte, entre Cuarta y Quinta Oriente de aquí de Tuxtla Gutiérrez. La fuerte colisión se registró eso de las 8:20 horas y según el reporte policiaco, ambos conductores argumentaban tener el verde del semáforo al momento del encontronazo. Es que de verdad, la gente que nos sigue en radio, para que se dé una idea, ha acabado totalmente la parte frontal del vehículo. Era una camioneta Honda, era tipo HRB con placas de circulación DNI 517D, que era conducido por Luis Enrique N. Circulaba de sur a norte cuando se impactó de costado contra un automóvil marca Ford tipo Fiesta con matrícula DSB 1116, conducido por Eric Guillermo N. Del fuerte impacto, imagínese, las dos unidades salieron proyectadas. Sin embargo, esta última, el Ford Fiesta, chocó contra otra camioneta Honda CRV que se encontraba estacionada, ya ni estacionados nos libramos, pues. La primera camioneta terminó sobre uno de los contenedores de basura de estos grandotes que están, bueno, ahí se fue a incrustar. Llegaron paramédicos, voluntarios, en fin, para realizar toda la investigación y deslindar responsabilidades. Ahora, le voy a comentar otro caso aquí en Tuxtla Gutiérrez. De verdad, ya no sabemos si reír o llorar con esto. Es demasiado. Minutos antes de la medianoche del sábado, bomberos de Tuxtla llevaron a cabo el rescate de una menor de edad que fue olvidada por sus padres en el balcón de una vivienda de la Primera Sur, entre Sexta y Séptima Poniente, le decía, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Según el reporte de vecinos, escucharon que la niña, vamos a reservarnos el nombre de la niña, de tan solo 7 añitos de edad, pedía ayuda, por lo que de inmediato dieron parte al número de emergencias, arribaron pues las corporaciones y por medio de escaleras rescataron a la menor, quien dijo que se quedó en ese lugar desde las 16 horas, desde las 4, o sea, la niña estuvo desde las 4 de la tarde ahí en el balcón,
hasta la medianoche que llegaron a rescatar a los bomberos. Los padres, pues de ellos no se supo nada. La niña fue puesta a disposición del DIF y turnada al albergue temporal. Híjole, qué lamentable situación, pobre chiquitina. Qué bueno que acudieron en su auxilio. Le comentaba que se realizó este simulacro estatal con hipótesis de sismo 8.2 grados en la escala de Richter. Mi compañera Eden Gómez dio seguimiento. Alerta sísmica, alerta sísmica. Protección Civil te alerta. Como cada 20 de marzo, desde hace 10 años, se realiza en Chiapas el mega simulacro con el propósito de seguir abonando a las acciones preventivas, sobre todo en Chiapas, que es una entidad con gran movimiento sísmico. En esta ocasión, cayó en un día inhábil. Se realizaron diversas acciones en puntos como mercados, parques y diversas zonas. En esta ocasión, con un simulacro de hipótesis 8.2 grados. En este sentido, Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en Chiapas, señaló que se hizo dicha actividad porque es fundamental abonar a la prevención, pero sobre todo la concientización de los chiapanecos. Y es que dio un dato importante, son 9 sismos diarios los que se registran en Chiapas. Bien, este domingo 20 de marzo, en punto de las 12 horas, llevamos a cabo el simulacro estatal con hipótesis de un sismo de gran magnitud, 8.2. Esto lo hicimos porque, no obstante, es domingo, los sismos pueden ocurrir en cualquier día. Los sismos no se pueden pronosticar y tampoco se pueden evitar. Lo que sí podemos hacer es elevar la sensibilidad de la población, de las autoridades, practicar simulacros, capacitar a las personas y cada vez más construir edificaciones resistentes. Tenemos una plataforma informática donde previamente se registraron y hasta el momento tenemos 105.348 participantes de 123 municipios. Se requiere hacer un esfuerzo mayor. Chiapas está ubicado sobre 3 placas tectónicas y hay sismos todos los días. En promedio son 9 sismos al día de baja magnitud, pero en los últimos 120 años se han registrado 20 sismos de magnitud superior a 7. Aunado a esto, dio a conocer que Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en movimientos telúricos con 701 sismos, que es el último reporte del Sismológico Nacional, es decir, el 11.48% de los sismos a nivel nacional. En México, hasta el momento se han registrado 6.107 sismos, por lo que es fundamental seguir abonando a las acciones preventivas. Con esta información nos vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con más. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad
Trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Seguimos con más de este tema del simulacro estatal de sismos. Soy Di Rodríguez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la ciudad de Ocosingo, en donde pues este domingo con una hipótesis de sismo de 8.2 de magnitud que se registró con registro en Pijijiapan, se llevó a cabo pues este simulacro en donde las corporaciones que participaron fueron Protección Civil, la Cruz Roja, bomberos, además de otros grupos pues que operan acá en la ciudad de Ocosingo en cuestión de seguridad. Este evento contó con la participación de tiendas comerciales, iglesias y algunas escuelas que mantenían sus clases. Al respecto, Juan Núñez, delegado de la región Tulijá, señaló que es importante que todos participen para que tengan una idea de cómo actuar en caso de algún sismo real y así garantizar la integridad y seguridad de cada ciudadano. Es importante recalcar que algunas tiendas no cumplieron con la meta que se les asignó, pero señalaron que van a tener que realizar acciones para mejorar pues el desalojo en menor tiempo, Lucero. Sí, justo eso iba a preguntarte, Soidi. La participación ciudadana, ¿cómo estuvo? Pues solamente participaron las tiendas comerciales e iglesias, mientras que algunos ciudadanos se mantuvo pues muy tranquilo, no hubo participación ciudadana, solamente, como te vuelvo a repetir, algunas tiendas comerciales, las iglesias y las escuelas participaron en este simulacro. Ok, Soidi, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Ojalá todos participáramos en estos simulacros, porque de verdad que lo requerimos, ya lo explicaba hace unos instantes el secretario de Protección Civil. Vamos a pasar a temas más agradables con la información deportiva en esta mañana con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario, muy buenos días. Gusto saludar también a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia 97.7. Mucho de qué platicar en la información deportiva. ¿Le parece? Comenzamos hablando de la natación. Y sí, es que este fin de semana acá en Tuxtla Gutiérrez hubo actividad. Allá en el centro de entrenamiento del lado oriente, el Club Deportivo El Delfín, porque llevaron a cabo la edición número 30 del torneo Velocidad Pura, este evento que ha caracterizado muchísimo a esta institución. ¿Hubieron marcas? Claro que sí, lo hubieron. Una completa ruptura tuvo el cronómetro con estas situaciones de pues dar los registros de entre menos distancia, menor tiempo, mayor distancia, también menor tiempo. Así que con ellos se quedaron la lista de algunos registros, como fue el de Jimena Garay Solís en la categoría de 11-12 años en los 50 metros libres. Cronometró 30 segundos, 26 centésimas para superar esta prueba. Asimismo, José Octavio Pérez Rosales, en la categoría de 15 y 6 años, frenó el reloj en 25 segundos, 22 centésimas en esta distancia. Los 25 metros libres pertenecieron a María Fernanda Vidal González en la categoría de los 13-14 años, al dejar una marca de 14 segundos y 19 centésimas. Octavio Pérez también participó en dicha prueba, en donde frenó el reloj en 11 segundos, 79 centésimas. Ya en los 100 metros libres volvió a aparecer Jimena Garay con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 64 centésimas, seguida de Ricardo Hernández Velasco en la categoría de los 19-24 años, con un tiempo de 55 segundos, 55 centésimas. Asimismo, hubo actividad en otras categorías, como la 25 y mayores, quienes también dieron su máximo esfuerzo dentro de esta disciplina. Por supuesto,
Cada sesión estuvo guiada por los entrenadores del Club Deportivo El Delfín, en donde conmemoraron con medallas de participación a todos los 85 nadadores que estuvieron activos durante el fin de semana. Por el tema de la pandemia, pues fueron divididos en distintas sesiones, horarios, entre el sábado y el domingo. Asimismo, dijo la entrenadora en jefe del Club Deportivo El Delfín, Amanda Moguel Rodríguez, que valoró mucho el esfuerzo y la determinación de cada uno de los participantes que también forman parte de la selección de El Delfín. Así que con ello estuvo la actividad de esta edición número 30. 30 años del torneo Velocidad Pura que se realiza acá en Tuxtla Gutiérrez. Enhorabuena, aparte del calendario que todavía continúa, se prepara el torneo de campeones dentro del Club Deportivo El Delfín, que está regresando a las actividades presenciales en este 2022. Paulatinamente lo han hecho con mucho cuidado y ahora pues prepararán el festejo de un año más de su fundación del Club Deportivo El Delfín, y con ello también viene el torneo de campeones. Enhorabuena para los ganadores, para los que han puesto marcas dentro de esta competencia. Hablemos del fútbol, porque este fin de semana hubo también actividad en la Liga MX. Hubieron un par de clásicos en el fútbol mexicano, hubieron también en Argentina, hubo también en España. Ya estaremos platicando a la 1 de la tarde más cómo estuvieron todos estos partidos. En tanto, le voy a comentar porque los juegos que se disputaron correspondientes a la semana número 11 del Clausura 2022 dejaron el registro del triunfo para el Querétaro, que jugó allá en el Estadio Morelos, recibiendo al conjunto del Atlético de San Luis. 2-1 quedó el marcador. El empate de los Larcamón Boys contra el conjunto del Santos, es decir, el Puebla. La Franja empató 2-2 ante el conjunto lagunero. Los Pumas cayeron 3-1 con la visita que le hizo el equipo del Necaxa. Y en el clásico regio, Tigres ganó 2-0 a la Pandilla, la primera derrota que tiene en la era de Víctor Manuel Bucetich, el equipo del Monterrey. Así que 2-0 lo propinó Miguel Herrera y compañía. 1-0 le ganó el Pachuca al Cruz Azul, y la sorpresa de esta jornada, el 3-0 que estuvo allá en el Nemesio 10, con polémica, por supuesto, por todo lo que se ha vivido con el tema del arbitraje. El equipo de las Águilas del América sumaron 3 puntos más en la tabla al vencer 3-0 al equipo del Toluca. En otro de los clásicos del fútbol mexicano, el más longevo de esta liga, es precisamente el Chivas contra Atlas. Allá en el Estadio Jalisco, el actual campeón recibía al rebaño sagrado de Michele Año. Quedaron empatados a un gol en esta ocasión. El Mazatlán no pudo con la visita que tuvo de León, cayeron 2-1, y en la frontera norte de nuestro país, los Xolos de Tijuana le ganaron 1-0 al equipo de Juárez. La tabla general, ¿cómo se registra hasta el momento? El equipo del Pachuca mantiene el liderato con 25 unidades, el segundo lugar ya lo ocupa el equipo de Tigres, Puebla bajó hasta el tercer puesto con 22 puntos, seguido está del Atlas, que tiene 19, León, que va en el quinto con 18, el Cruz Azul está en el sexto con 17, le siguen Monterrey con 15, Necaxa con 14, Tijuana con 14, las Chivas, que ya llegaron al puesto número 10 con las 13 unidades, seguido del Toluca y Santos, que vienen en la posición 12 con 12 puntos. Los Pumas están en el lugar número 13 con 11 unidades, debajo aparecen Querétaro y América, que ya llegó a 10 puntos en el lugar número 15, y los tres últimos situados en la tabla general es el Atlético de San Luis, que cayó en esta ocasión, queda con 10 unidades, Juárez, que también perdió, quedó con 8 puntos, y en el último lugar el equipo del Mazatlán con 7 puntos. Así marcha el campeonato actual dentro del fútbol mexicano, a esperar la semana número 12 y después, bueno, también hay actividad esta semana porque va a jugar la selección mexicana. Comienzan los últimos 3 partidos de cara al Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver si el equipo mexicano logra acceder con pase directo al Mundial o en todo caso estaría en el repechaje. Vamos a hablar del gran inicio que tuvo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Este fin de semana encendieron los motores las distintas escuderías en el mundo para poner en marcha esta competencia. Sergio Checo Pérez tuvo que lamentarse con este inicio. Fue algo bueno el arranque que tuvo la escudería de Red Bull, sin embargo, Max Verstappen tuvo que abandonar la carrera y se le escapó el podio también a el mexicano Checo Sergio Pérez. Quedó Leclerc como el ganador de este primer campeonato que tuvo
la Fórmula 1 en este 2022, seguido de su coequipero Sainz, que es el que hizo el 1 y el 2 para la escudería de Ferrari. Ya lo platicábamos en ediciones anteriores de AM Diario, que decía esta escudería que iba a estar compitiendo entre las tres, que es considerada Mercedes, Red Bull y por supuesto el conjunto de Ferrari. Así va, hasta el momento 44 puntos lo lidera Ferrari esta competencia, que han hecho el 1 y el 2 en este Gran Premio de Bahrein, allá en el inicio de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir. Así que ahí estuvo el arranque del automovilismo profesional. Se preparan los demás campeonatos en los distintos países, uno de ellos es México precisamente, y el 10 de abril tendremos actividad acá en el Autódromo Chiapas. Pero en tanto así estará, vamos a esperar cómo se desarrolla el resto de la temporada, cómo le va al mexicano en esta competencia junto con su coequipero Max Verstappen en el arranque de la temporada 2022 del automovilismo profesional. Ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario. Recordarles nada más que a la 1 de la tarde tenemos la cita a través de 97.7 con La Remontada. Hoy tenemos un gran invitado para platicar de la carrera de la inclusión al deporte, así que no se lo pierda, 1 de la tarde a través del 97.7 junto a Eduardo Solís. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, igualmente para ti, también para Lalo. A la 1 de la tarde les estaremos escuchando en el 97.7 de FM con La Remontada y por supuesto siguiéndoles también en nuestras redes sociales. ¿Cómo amaneció hoy Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué tal, Jorge, el tráfico hoy temprano? Muy lentecito, ¿verdad? Lento. Muy lento, qué bueno, sí, porque es puente y la mayoría de las dependencias estatales no trabajan, las escuelas tranquilas, bastante tranquilo, ¿no? Lucero, ojalá nuestro Tuxtla se quedara así ya, en serio. Es tan relajado manejar con un tráfico no tan pesado como el que estamos acostumbrados, pero pues esto también implica hacerles el llamado de atención a todos los automovilistas que no por tener un poquito más de amplitud o de tiempo para llegar, vayan a cometer las imprudencias, el exceso de velocidad y todo lo demás, ¿no? Y que ya no compren tanto carro, están muy caros. Allá. Hay que cuidar el planeta, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ir al corte comercial, regresamos con más información. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Le presentamos el reporte del panorama COVID hasta el corte del día de ayer. El Laboratorio Estatal de Salud Pública dio a conocer 51 pruebas positivas a COVID-19 en las últimas horas en 27 hombres y 24 mujeres. También se dio a conocer que no se notificaron fallecimientos por COVID-19. Esto a nivel estatal. Ahora, a nivel nacional, también el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país arroja que son 901 casos positivos confirmados por día en México. El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID, 20. El número total de casos positivos confirmados en México, 5,634,829. El total de defunciones confirmadas en México por COVID, 322,092. Recordemos que estamos en marzo de conmemorar y dejar de lado esta violencia contra las mujeres desde las diferentes aristas, desafortunadamente. Y justo en ello mi compañera Jenny Pascasio enfoca el reportaje de la semana. La violencia obstétrica grave y silenciada. A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población, las mujeres. El 49.9% de los 23.603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias. Una de las más graves viene de instituciones de salud pública. Después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gavina Mar Pérez, de 37 años, dedicó más de 10 meses a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también mal diagnosticadas por el médico Marco Muñoz Chávez, del IMSS Bienestar en Benemérito de las Américas. Y el doctor necio, dice, no, dice, es que tienes que caminar, dice, eso es normal, dice, pues, es la anestesia, dice, que está trabajando, dice, apenas está quitando. Le digo, no, doctor, le digo, es que la anestesia, yo ya tuve una operación, le digo, ya tuve una cesárea, le digo. Lo que yo siento yo que no es normal. Sí, dice, es que dice, sí, son todas las mujeres. Por esta causa, estuvo meses alejada de su hija recién nacida, a quien tampoco pudo amamantar por la cantidad de medicamentos que consumía. Tras un año de calvario para la familia, descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gavina. Dice, dice, es una compresa. ¿Cómo que una compresa? Sí, dice, la bola estaba así, dice. Estaba enorme, dice, por eso una operación chiquita no pudo salir, dice. Dice, estaba enorme, estaba grande, dice. Y al final se lo dieron. No me lo dieron. El caso de Gavina se suma a un parto en la jardinera del mismo IMSS Bienestar y cobros por servicios que los médicos dicen no tener al público. Las autoridades ejidales han hecho cartas incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de no pasa nada.
La violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente por parte de los servicios médicos. Este tipo de violencia es poco denunciada. En el caso de Benemérito de las Américas, las habitantes alegan la falta de interés de la autoridad en temas relacionados a las violencias contra las mujeres. La Fiscalía General de Chiapas solo tiene registro de 3 casos de violencia obstétrica denunciados desde 2019 en todo el territorio chiapaneco, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Muy lamentable esta situación que, pues sí, desafortunadamente es muy recurrente en nuestro estado y que solamente se han documentado 3 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, violencia obstétrica. Y es que poco hemos escuchado de esto, pero bueno, ahí Jenny Pascasio ya nos dio un antecedente, desafortunadamente, pero ahí está este antecedente para que nosotros pongamos mayor atención en este punto tan crucial. Vamos a pasar a más información, donde también ya la situación está desbordada allá en Tapachula con los migrantes y con los vecinos de las diferentes colonias, sobre todo las colindantes con lo que son pues las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Le voy a comentar, es la colonia Las Vegas. Esta colonia Las Vegas tiene sus calles destrozadas y pues demanda que ya han dado desde hace mucho tiempo. Es una demanda ya añeja que se ha mantenido entre los habitantes, un asentamiento localizado muy cerca de la zona comercial de allá de Tapachula. Desde hace un mes, este conjunto habitacional que se divide en 2 zonas, residencial y casas de interés social, pues ha comenzado a ser invadido, según el término que utilizan los mismos colonos del lugar, por migrantes que han causado temor y desorden. Las oficinas de regulación del Instituto Nacional de Migración han sido el centro de sucesos campales en los que extranjeros, pues liderados por supuestos defensores de derechos humanos, han acabado con lo que a su paso se encuentran, sin importar que en el lugar haya menores de edad o quizá personas de la tercera edad, o bueno, a cualquier gente pueden lastimar, pues. Y en ese lugar, pues ya, dicen, se ha convertido en un sitio de guerra, donde sus calles destrozadas aparentan la caída de explosivos y la reciente intromisión de personas latinas y haitianas. Y bueno, el lugar es totalmente inseguro, dicen los vecinos de allá de Las Vegas, en Tapachula. Ahora, hay que recordar que la gota que ya derramó este vaso es que el viernes 18 de marzo, a eso de la 1 de la tarde, el caos pues se apoderó de Las Vegas porque unos 200 migrantes irrumpieron en la puerta trasera del Instituto Nacional de Migración sobre la calle Río Grijalva en exigencia de papeles de libre tránsito por México. Esto le estoy hablando del viernes, este viernes anterior, apenitas, el 18 de marzo. Los extranjeros, empujados por promotores del desorden, así dijeron los vecinos, arrojaron piedras al interior del inmueble y después desprendieron el portón de acceso a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. No conformes, ingresaron a una oficina aledaña y destruyeron todo lo que se encontraron a su paso. Papelería, sillas, muebles, persianas, cristales, bueno, lo que encontraron. Una hora después, la Guardia Nacional tomó el control, detuvo a 2 involucrados en los disturbios que dejaron media docena de heridos. Los vecinos, pues ya asustados, rompieron la tensión que había con toda esta situación. No ha sido el primer suceso violento, de hecho se lo hemos comentado. En los últimos 15 días, 3 acciones similares se han generado en esta colonia con resultados en los que los daños materiales y lesionados, pues sí, han ido en aumento desafortunadamente. Hay que recordar también que el 11 de marzo, a eso de las 5 de la tarde, otra lluvia de piedras puso en zozobra a los habitantes de la colonia Las Vegas sin que se registraran lesionados. Bueno, afortunadamente. El Instituto Nacional de Migración mantiene suspendida la atención a migrantes luego de estos sucesos violentos registrados y sobre todo por los del viernes pasado.
pero pues la incertidumbre ya no solamente es para los extranjeros que están a la espera de papeles y también para los propios mexicanos que temen por sus vidas. La gente vive así en la colonia Las Vegas, allá en Tapachula. Es información de mi compañero José Cancino, quien le está dando seguimiento a todo este panorama migratorio allá en la frontera de nuestro país, en nuestro Tapachula y los municipios aledaños. La encuesta que se abre el día de hoy aquí en M Diario y que se cierra el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. En Tonalá, Chiapas, alumnos de preparatorias fueron objeto de fraude en sus becas. ¿Crees que la Secretaría de Bienestar debe dar la cara y asumir responsabilidades? Híjole, ahí está la pregunta para que usted conteste. Y de verdad digo, híjole, porque se quedaron sin sus becas. Le dimos el seguimiento con Edgar Castillo hasta Tonalá de toda esta información. Ya interpusieron las denuncias. Así es que esperemos ver cómo va sucediendo toda la investigación y que les den una respuesta favorable a sus intereses. A las 10 de la mañana, denuncia pública con don Felipe Alamilla, La Voz del Pueblo, a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de Diario de Chiapas Multimedia. Y con esto me despido, le agradezco por haber iniciado la semana con nosotros. Quédese disfrutando de los contenidos de Diario de Chiapas en este maravilloso puente, y por supuesto que nosotros le estaremos informando. Nos vemos mañana en punto de las 8 AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias, buen inicio de semana. Editorial de Diario de Chiapas. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le están jugando chueco. El mandatario se esfuerza por mandar el mensaje de que en su gobierno ya no hay corrupción como sucedía antes, en el pasado con los gobiernos conservadores. Pero las acciones al interior de su gobierno están manchando la titánica labor que quiere demostrar a través de la Cuarta Transformación. Desde las mañaneras y en cualquier estado donde se encuentre, producto de sus giras de trabajo, López Obrador jura y perjura que la corrupción ha quedado desterrada en su gobierno. Sin embargo, algunas mentes desquiciadas realizan acciones que ensucian el trabajo institucional. Desde antes que asumiera el gobierno, durante los 20 años que anduvo en campaña para ganar la presidencia de la República, AMLO mandaba el mensaje de honorabilidad y transparencia en cada una de sus acciones. Fuera de este escenario, a nivel local, hace una semana en este mismo espacio se dio a conocer el fraude del que fueron objeto cientos de jóvenes del bachillerato del municipio de Tonalá, a quienes les fue robado su dinero, producto de las becas Bienestar. Resulta inverosímil que a estas alturas, después de las denuncias públicas, no haya alguna autoridad oficial, principalmente de la Delegación Federal del Programa de Desarrollo en Chiapas, a cargo de José Antonio Aguilar Castillejos, que se pronuncie para aclarar dónde quedó el dinero, o por lo menos que digan qué se está haciendo para ver el destino de los millones de pesos que le fueron vaciados de sus cuentas a los jóvenes, que de paso hay que decirlo, esperaban con ansias para invertirlos en su educación o en algunos problemas propios de las familias chiapanecas para sobrevivir en esta crisis económica que se padece en todos los sentidos. Los jóvenes están, como ha sido el proceder establecido desde la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, en una plataforma con datos personales y correos electrónicos, y acuden a Banco Azteca para retirar el monto de sus becas bimestrales. Los jóvenes del CONALEP, CEBETIS y Telebachilleratos Comunitarios dieron a conocer a los medios de comunicación que la plataforma reporta que los recursos les fue retirado a través de recargas telefónicas, mercancía y otros productos. Si se trata de 1, 2, 3 y hasta 10 casos, estamos seguros que se pudiese tratar de casos excepcionales, pero que sean miles ya pone en duda la seriedad del programa de las becas Benito Juárez. La demanda masiva interpuesta por los alumnos de esta institución educativa del municipio de Tonalá pone en duda la eficacia en el manejo de los recursos. Banco Azteca tampoco ha dicho "esta boca es mía" y por tanto las sospechas del robo de recurso, si es que así fue, recaen en la institución bancaria, propiedad del amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas, y también de la propia Secretaría de Bienestar.
Lo extraño del caso es que hay un silencio sepulcral y tampoco nadie ha salido a dar la cara para decir que se está investigando. Sobre el particular, creemos que al delegado federal Aguilar Castillejos el tema no le preocupa, ya que lo que le ocupa en estos momentos son continuar con los amarres y reuniones que realiza él y sus grupos afines por todo el territorio estatal para consolidar su presencia como el candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas para el 2024. Al presidente AMLO, alguien de su equipo debe decirle que este asunto es un duro golpe para su programa asistencialista, que debe pronunciarse porque está enterado del asunto y que habrá una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables. O en su caso, explicar si hubo o no el depósito de los recursos de la beca Benito Juárez y con ello se acaban las especulaciones. Lo cierto es que la política tardía para aclarar este penoso caso se debe a que está ocupado por la inauguración que hará hoy del nuevo aeropuerto, que por cierto ha sido motivo de demasiados comentarios, pero esto es harina de otro costal. Pero lo que sería peor, que el tema sea tomado con bandera política por los llamados conservadores, como el presidente llama a sus adversarios.